Rosa Matamoros, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos, explica la importancia de los bosques y cómo su ausencia abonan al calentamiento global. La deforestación está estrechamente vinculada con lo que conocemos como calentamiento global, que es la causa del cambio climático. Esto debido a que los bosques funcionan como un captador de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global cuando se emiten a la atmósfera. ¿Cuál es la función del bosque? Cuando el bosque toma el dióxido de carbono de la atmósfera y a través del proceso de fotosíntesis absorbe el carbono y lo almacena en sus hojas y troncos y libera oxígeno. Entonces, de esta forma podemos ver de que los bosques funcionan como un depurador del ambiente que a su vez evita pues, el calentamiento global al absorber el CO2 y almacenar el carbono en su parte física, pues en lo que son hojas y troncos. Matamoros también menciona que la cobertura forestal alimenta los mantos acuíferos. O sea, a través de su sistema radicular hace de que el agua, en lugar de escurrirse, se infiltre al suelo y se almacena en el subsuelo, en lo que se conoce como las aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas son las que a su vez alimentan esos mantos acuíferos, que son los que hacen de que las aguas en las superficies como los ríos y los lagos se mantengan. Al no haber ninguna retención, esa agua se escurre hasta evaporarse, ¿verdad? Porque no hay nada que la retenga, y así cuando se da recurrentemente ese proceso, pues se terminan secando las fuentes de aguas superficiales, que son las que conocemos como ríos, lagos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.